Un grupo de 35 profesionales de la salud mental en Estados Unidos alertó que la conducta y palabras del presidente Donald Trump sugieren una grave inestabilidad emocional por su incapacidad para tolerar opiniones diferentes a la suya, lo que lo lleva a experimentar frecuentes reacciones de enojo que lo hacen incapaz de fungir de manera segura como mandatario. Especialistas rusos están dispuestos a ayudar a Estados Unidos para evitar la destrucción de una presa en California, declaró el jefe del Centro Ruso de Desarrollo de la Hidroeconomía del Ministerio de Recursos Naturales, Ilya Sadbash. En la víspera, las autoridades del norte de California evacuaron a más de 130.000 personas debido al peligro que representa para los ciudadanos la falla en una de las presas más grandes de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dirigirá especialmente a cambiar las reglas de operación con México, pues la relación con Canadá es excelente y solo va a mejorarse. En el caso de México, señaló que la situación comercial es mucho más injusta y por ello se trabajará con el país para resolver la situación. En menos de 5 meses, Dubái se convertirá en una ciudad del futuro al implementar un sofisticado sistema de transporte de personas. Se trata de un vehículo autónomo volador que podrá elevarse hasta 300 metros con una velocidad de traslado de hasta 100 kilómetros por hora y podrá transportar a una persona con un pequeño equipaje con un peso de hasta 100 kilogramos. Este dron individual será operado desde un centro de mando. El pasajero solo tendrá que fijar el destino y disfrutar del viaje. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior indicó que el 75% de los connacionales más vulnerables a acciones de deportación en Estados Unidos se concentran en 35 condados, que corresponden principalmente a los estados de California, Illinois, Arizona, Texas, Nevada, Nueva York, Denver y Georgia.